Con la información, más adelante vamos a seguir platicando acerca de las actividades en la Asamblea, por supuesto aquí en la Ciudad de México. Ya tenemos vía telefónica y agradecemos mucho el que nos tome la llamada a la licenciada Sandra Patargo, quien está con nosotros, oficial adjunta del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Pues queremos conocer el segundo informe trimestral 2016, donde no hay cifras halagadoras. Amigos radioescuchas, un periodista es asesinado cada 26 días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludar a la licenciada. Hola, igualmente. Gracias y saludos al auditorio. Una vez más agradecemos el que nos tome la llamada aquí en el Punto Crítico. Y bueno, pues, ¿qué datos interesantes muestra este segundo informe trimestral 2016 que usted pueda compartir con nosotros? Pues bueno, nuevamente nos enfrentamos a un escenario bastante alarmante en México. Como bien lo dijiste, un periodista es asesinado en México en promedio cada 26 días. Es uno de los escenarios más fuertes que nos hemos enfrentado en cuestión de asesinatos contra periodistas en el país. Estamos hablando de 8 asesinatos en lo que va del año, 5 en el segundo trimestre de 2016 y el primer mes de julio, que bueno, pues ya es el tercer trimestre. Y además, lo grave de esto, lo más grave aún, es que dos de estos casos se tratan de ejecuciones extrajudiciales, o sea, en donde autoridades están implicadas en el asesinato de los periodistas, lo que lo vuelve, pues, una de las formas más graves, no es que la más grave, de censura, ¿no? Cuando ya una autoridad le quita la vida a un periodista con el objetivo de censurarlo o como una represalia o mensaje hacia los periodistas. Entonces, pues, nuestro informe está centrado particularmente en el caso de los asesinatos por ser, pues, el tema más grave y el tema de la violencia institucional, que es otro patrón que hemos encontrado en este trimestre, es un tipo de violencia frecuente por parte de las autoridades o grupos políticos que buscan usar el poder del Estado vía judicializaciones, acoso judicial, acoso administrativo, criminalización, y pues también resulta pues grave, que son otra vez, ¿no? Regresamos a que otra vez son las autoridades las que están pues siendo las principales responsables de las agresiones, que en este caso de las 218 agresiones que documentamos, 101 de estas agresiones provienen presuntamente por servidores públicos, ¿no? Que esto rompe con el discurso oficial de que la mayoría de la violencia contra la prensa, de las intimidaciones, vienen de grupos criminales, ¿no? Nosotros, a partir de nuestra documentación, encontramos que siete de las agresiones provienen de grupos criminales, mientras 101 por parte de funcionarios públicos. Ahora, el más reciente, pues, es el caso de Pedro Tamayo, periodista veracruzano, y en este espacio lo platicamos, licenciada, que desgraciadamente donde está presentando más este tipo de situaciones violentas contra los periodistas es en esa zona del país, en Veracruz, ¿no? Sí, sin duda. El tema de Veracruz es como siempre, ¿no? Parece que ya parecemos perolicos, que cada informe, pues, es Veracruz un poco rojo, ¿no? Pues no solo estamos hablando del asesinato de Pedro Tamayo, pues también tenemos otros casos de asesinatos en Veracruz que nuevamente nos hacen pues no quitar el dedo del renglón. Este es el caso de Anabel Flores el 8 de febrero, también en Veracruz, el de Manuel Torres el 15 de mayo en Veracruz y el de Pedro Tamayo. Entonces estamos hablando que de los 8 asesinatos, lo que va del año, 3 en el estado de Veracruz. Ahora, otra de las cosas que llama la atención en este informe, y queremos corroborarlo con usted, ¿cómo está este gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Ha superado o se mantiene igual que en algunos otros mandatos? ¿Cómo va la situación de la seguridad contra los periodistas? Bueno, pues en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, llevamos 24 asesinatos desde el 1 de diciembre de 2012 a la fecha. Esto ya superó el total de todos los asesinatos en el sexenio de Vicente Fox. Wow. No, digo, ya particularmente tendremos que ver al escenario del sexenio de Felipe Calderón, donde pues también
fue un sexenio muy violento para la prensa, ¿no? Que fue cuando pues salió el ejército a las calles y se disparó la violencia en general en el país. Entonces, pues es un contexto también violento, pero pues sí es impresionante que en un sexenio como el de Vicente Fox pues fueran 22 ataques, uh-huh. Asesinatos, y en lo que va de Enrique Peña Nieto, que pues todavía nos faltan 2 años, ya llevamos 24 asesinatos. Y además, pues es lo que mencionaba, ¿no? Que no solo estamos hablando de asesinatos donde no tenemos idea quiénes son los perpetradores, pero estamos hablando que en 8 de estos casos nos encontramos con ejecuciones extrajudiciales, que pues sin duda es el tipo de violencia más grave. Y en el informe nos enfocamos particularmente en el caso de Salvador Olmos, que me gustaría pues mencionarlo brevemente a reserva de que ya puedan ustedes leer pues todo el capítulo en referencia a él, ¿no? Salvador Olmos era un periodista, un comunicador, locutor de radio, de una radio comunitaria en Huajuapan de León, Oaxaca. Él fue asesinado el 26 de junio de 2016 por elementos de la policía municipal de Huajuapan. Y pues no solo ha sido muy grave el tema del asesinato a manos de servidores públicos en el caso de Salvador, además estamos, pues nos enfrentamos a una cuestión de falta de debida diligencia en un principio desde que se encuentra el cuerpo de Salvador, pero además unas investigaciones plagadas de violaciones de derechos humanos, de fallas, ¿no? Donde encontramos pues la parte de la falta de debida diligencia, irregularidades en investigación, no se está siguiendo la línea de investigación relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión, hay elementos que apuntan a posible tortura, cosa que no se está investigando en la vicefiscalía donde se encuentra el caso, hay más responsables del crimen, no se tiene cadena de custodia. No, entonces hay una serie de cosas que nos llevan a ver el caso de Salvador Olmos más de cerca, pues como un caso pues paradigmático en este trimestre, pero que solo es un ejemplo de lo que está sucediendo en el país, en donde las autoridades son los principales perpetradores de estas violaciones graves de derechos humanos. Sí, lo estamos escuchando. ¿Hola? Sí, estamos. Se perdió un poquitito la señal, pero aquí estamos. Ah, ok. Pues bueno, entonces pues es esa cuestión en donde no solo se trata de las omisiones por parte del Estado, sino también son las acciones, y a la hora de que las agresiones contra la prensa son cometidas y esas violaciones de derechos humanos son perpetradas, existe todavía un proceso de falta de reparación de daños, de investigaciones plagadas de inconsistencias, en donde siempre, en casi todos los casos, llega a un tema de impunidad, que se vuelve un cheque en blanco para que este tipo de violencia se siga repitiendo. Y en la mayoría de los casos, como bien también lo hemos puntualizado aquí en el programa, licenciada, pues los casos están empantanados, no tienen avance. Tenemos el caso, obviamente aquí en la Ciudad de México, el caso Narvarte, donde Rubén Espinosa, pues igual ya se cumplió un año y no saben las autoridades, no se ha encontrado el arma homicida, no saben quién es, quién realizó los disparos, el móvil de la ejecución. Así están la mayoría de los casos, ¿no?, contra los periodistas, licenciada. Sí, esa es la cuestión. El caso de la Narvarte, que nosotros estamos coadyuvando en la representación legal de los familiares, en este caso de Rubén Espinosa, pues también nos encontramos con una investigación que lleva exactamente igual desde hace 8 meses, en donde ha habido una serie de actos de revictimización, de criminalización, pues igual de inconsistencias de la investigación, incluso pues de más violaciones de derechos humanos, que tiene que ver también pues con las filtraciones hacia medios de comunicación, ¿no? Entonces, y esto, como lo digo, estos solo son ejemplos de los que nosotros nos hemos enfocado y hemos profundizado, pero si volteamos a ver los casos de asesinatos de periodistas en el país, y solo hablando del tema de asesinatos, ¿no?, porque nos encontramos con casos también de privaciones de la libertad, de amenazas, de desplazamientos forzados por la violencia. Pero bueno, solo hablando del caso de asesinatos, nos encontramos que los casos siguen impunes, que las investigaciones están plagadas
de inconsistencia. Entonces, pues, esto nos habla de que no hay un panorama positivo porque continúan las violaciones de estos derechos cuando las investigaciones quedan de esta manera, como lo están estos casos. Bien, pues finalmente nos gustaría, no está de más obviamente en esta conversación en la cual estamos, licenciada, pues de los periodistas de la que tuvieron cobertura en los operativos de Ixtepec, Hacienda Blanca, Nochistlán, y donde también fueron gravemente violados sus derechos humanos y que han sido motivo de la molestia por parte de la gente del país, ¿no?, en general. Sí, tenemos en el informe, pues en este caso no profundizamos mucho en estos casos, porque publicamos un informe justo a partir de eso, que es un informe especial por las agresiones a la prensa en el contexto de las protestas magisteriales, pero sin duda lo mencionamos por haber sido algo de mucha gravedad, y por eso sacamos un informe especial en donde documentamos 16 casos de periodistas agredidos tan solo entre el 17 y 21 de junio en este contexto. Dos casos en la Ciudad de México, afuera de la representación de Oaxaca, justo protestando por la violencia en estos municipios, como lo fue Hacienda Blanca y Tepec-Nochistlán. Y bueno, pues el resto de los casos en el estado de Oaxaca, incluyendo incluyendo un asesinato, incluyendo pues casos muy graves, incluso de tentativas de homicidio por a manos de autoridades, casos de intimidación por parte de elementos de la Policía Federal, ¿no? Entonces, pues también ese episodio en el que en este informe no profundizamos, pero que pueden revisar en nuestro informe especial, pues también se trata de un contexto pues muy grave, en donde las autoridades nuevamente son los principales perpetradores de las agresiones contra los periodistas. Licenciada, ¿dónde podemos ver los datos de este informe? Exactamente en su sitio en internet, ¿no? Sí, se encuentra en la primera plana en nuestro portal, es lo primero que van a ver ahorita. Nuestro portal es artículo19.org. También pueden seguir nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Artículo 19 México, Artículo 19 México, que es como el nombre en inglés, y en Twitter está Artículo 19 MX. Pues qué lástima que la libertad de prensa en México está sufriendo retrocesos que transgreden los derechos a la información y a la libertad de expresión, y agradecemos mucho el que haya usted compartido con nosotros este informe trimestral 2016 con cifras nada halagadoras. ¿Quiere usted agregar algo más, licenciada? No, pues les agradecemos mucho la solidaridad de la prensa, pues en cuestiones de estar difundiendo este tipo de situaciones es fundamental. Entonces nosotros pues pedimos que justamente la sociedad, la prensa, sigamos pues informándonos sobre esto, sigamos exigiendo justicia, porque es un tema sumamente grave el que vive la prensa hoy en día en este país. Un fuerte abrazo y que tenga muy buena tarde. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias. Saludos a los radioescuchas. A sus órdenes, hemos platicado aquí en El Punto Crítico con la licenciada Sandra Patargo. Ella es oficial adjunta del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Ya escuchó Artículo 19.org, para que usted, si está interesado en mayores datos acerca de lo que está sucediendo desgraciadamente con los periodistas, pues pueda estar perfectamente bien informado. También visite nuestro sitio de internet www.elpuntocritico.com. Una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En estas vacaciones.